para toda la séptima región, Bani, el Poroto Tapia. Ahí está, frente a la pelotita ya están Juan Silva y también Pablo Brangicán. Están esperando el silbato de Cristian Pavés. De norte a sur atacará esta tarde acá en el Bicentenario La Granja, el elenco curicano. Ya estamos listos y ya estamos dispuestos. Estamos en vivo y en directo a través del 92.7 FM. A la espera del silbato del árbitro Pavés. Ahí están, frente a la pelota, ya se ubican en el círculo central. Juan Silva y Pablo Brangicán están revisando que esté todo. Está todo ok. Está todo listo, está todo dispuesto. Nosotros estamos y el fútbol también está acá en el Bicentenario La Granja. El partido ya está en marcha. Mueve la pelotita, Juan Silva. Ahí está Juan Silva, está solo Brangicán, está tan solo que estaba fuera de juego cuando convertía con una contorsión. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Y la Vicente acompaña a Domenellini, el pelotazo profundo para Aníbal. Estirada para la foto, tapa donde son felices, flash. Saltaron todos los flash acá en el Bicentenario. A este lugar, pero convertido. Ante el centro del jinete José Luis Silva, arriba Brangicán, el cabezazo, está solo, tapa donde el portero mientras hay bandera arriba, estaba solo. Y no habrá juicio por fumar sin comer, y va a haber jueces cumpliendo la ley. Ahí está el centro de Silva buscando arriba la cabeza. Y el travesaño tras el frentazo del paraguas Servín. La pelota que se quería colar en la última línea. Y el manotón del portero nomás para salir en el fondo Hartar. El centro que viene buscando por el otro costado al jinete José Luis Silva. Silva, arriba otra vez René Bugueño. En el rechazo aparecía José Lama. Todos nuestros hijos van a poder comer. Y en nuestras almas va. Por Juan Silva. Ahí está Nelson Rebolledo, el protazo profundo buscando al paraguas Servín. Ahí está el paraguas. Se mete a zona caliente, penetró Servín. Va a venir el centro, se frenó, se enganchó un hombre que lo marca en esta ocasión es Mario Parra. Ahí está el paraguas Servín, siempre Servín, no más dejó hombres en el camino, el paraguas. Y en la línea lo despeja la gente de La Serena. El centro de Bugueño, hoy arriba José Lamas para salir la pelota que queda picando en Aníbal Domenellini. Siempre Domenellini con la pelotita nomás y el pelotazo profundo buscando. Gardel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio.
última línea, al centro que viene para Campana. Está Campana en la zona caliente. Y estuvo notable Santelices y posteriormente... Esa historia se acaba de terminar nomás. Curicó 0, La Serena 0 por el campeonato de la primera vez. Suma su primera unidad el elenco de Marcoleta acá en la granja. Bueno, y le damos la bienvenida. Nosotros seguimos trabajando. Cancha, no nos quedamos con ese sabor de que pudimos dejar